Ya va, ya va. Buenas tardes, oficial. ¿Qué se le ofrece? Saludos, padre. ¿Por casualidad usted ha visto a esta chica? No. En mi vida la he visto, no. ¿Sabe? Esta chica está desaparecida. Oh, qué lástima, hijo. Me dicen que la raptó una persona con barba. Estatura baja y piel una tonalidad un poco india. Oh, hijo. En el mundo hay muchas clases de personas. Y cada una es distinta a otra. Pero así qué es. Y es qué, difícil de encontrar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué lástima. Si hay algo más en que lo pueda ayudar, señor oficial. Quería también preguntarle, ¿por qué usted duró tanto en abrir la puerta? Sencillo, oficial. Estaba dándole comida a mi único animalito favorito, un gato. Sí. Okay. Bueno, si no hay otra cosa, oficial. No, solamente quería saber si tenía algún tipo de información sobre la chica. No, no, ninguna. Si descubro algo, yo mismo lo llamaré. Entonces me voy que tengo que alimentar a mi perro. Disculpe, padre. ¿Qué le pasó en su mano? Eso fue jugando con mi perro. ¿Jugando con su perro? Sí, tengo un perro. Pero me acaba de decir que usted tenía gato. O sea, un gato. Ah. Perro, gato. Disculpe, ¿qué fue ese ruido? Eso es mi perro, gato. No se preocupe, como quiera, animales son. Déjeme ir, que tengo que alimentarlo. Disculpe, ¿con quién usted vive? Solo con el Espíritu Santo y el gran poder de Dios. ¿Puede dejarme pasar, por favor? No, porque es que tengo que seguir leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, que tengo misa en la noche. Con su permiso, oficial, y estamos a sus órdenes. Me llama en cuanto usted necesite. Bye, bye. Disculpe. Tranquila. Tranquila, bebé, tranquila. Tranquila, déjate llevar. Todo saldrá bien. Ya va, ya padre. Va. Saludo, oficial, otra vez. Saludos. Quiero saber cuáles fueron esos ruidos que escuché. Oh, eso fue la televisión que estaba mirando una película. Sí. ¿Una película? Sí. ¿No sería una molestia de que yo pueda revisar su casa? Ay, oficial. Estoy encantadísimo, pero lo siento, porque ahora mismo estoy meditando y necesito estudiar la Biblia. Como usted sabrá, como buen católico, necesito estar muy cerca. Pero entiendo todo eso, pero solamente serán 10 minutos. Ah, oficial, solamente tengo 10 minutos para leer la Biblia. Usted se imaginará. Comprendo. Entonces, padre,
aprovechando su bondad. Sí. Quisiera que me deje pasar al baño, por favor. Oh, hijo, cómo lo siento. Exactamente ahorita se me dañó el baño y... Ok, se le dañó. Y no está apto para personas, sí. Entonces, supongo que usted es una persona, bueno, como se le puede ver, muy creyente. Oh, sí, hago lo que se puede. Y me imagino que no le negaría un vaso de agua a nadie, ¿verdad? Mire que tengo mucha sed. Por favor. Bueno. Está bien, oficial. Pase. Aquí, aquí. Oficial, por favor, pase a la cocina. Entonces, padre, ¿cuál es la forma de usted entretenerse? Oh, hijo, leer la Biblia. ¿Leyendo la Biblia? Sí. ¿Y usted qué hizo ayer? ¿Cómo a qué hora, hijo? Pues, a las 4 para ser exacto. Leer la Biblia. Leer la Biblia. ¿Sabe que me da curiosidad y me parece raro de que alrededor de la casa no haya ninguna Biblia en la casa de un padre? Oh, hijo, lo que pasa es que la Biblia es un libro muy, muy sagrado y hay que cuidarlo muy bien. Muy sagrado. Sí, sí, muy sagrado. Hay que cuidarlo como la vida misma. Aparte de que yo usted no lo he visto por ese barrio. Un momento, oficial. ¿Qué usted quiere dejar dicho con eso? ¿Que yo no soy cura? ¿Pero qué calumnia acaba de armar usted? Yo renuncié a... ¿Qué fue ese ruido? Eso seguro fue el gato. ¿El gato? Sí, el gato. Oiga, padre. ¿De quién es esta bolsa? Eso fue de unas visitas que me llegaron ayer. Eso posiblemente fue que se le olvidó. Sí, usted sabe, los parientes, mi tía, mi madre. Sabe, tendré que hacer una revisión en los aposentos. Pero oficial, pero espere. Oficial, permítame ayudarle, yo le abro. Pase. Voy a revisar ahí. Espera un momento, oficial. Usted no puede... Privacidad así. Tranquilo. ¿Hello? Sí, ya voy para allá. Voy a estudiar de suerte. Estoy a la orden. ¿De la niña enferma? ¿Qué niña? Sí, la que tiene el padre en el segundo nivel. Sí, güey. ¡Ey! ¡No se mueva! Vamos, al piso. ¡Al piso, le dije! Vámonos atrás. ¿Es usted Lucía? Sí.
es por acá. ¿Hello? Siéntate. Sí, mándame la patrulla más cercana, por favor. Sí, tengo a la chica. La chica desaparecida, perfecto. Ok. Descuida. Todo estará bien. Ese criminal pagará por lo que hizo. Durará mucho tiempo en la cárcel. Gracias. Descuida.